Ya estamos comenzando el programa y bueno, como cada 15 días tenemos estrategias contra el bullying. Y ya saben que bueno, este es nuestro programa estrella contra el bullying porque es muy importante en todas nuestras escuelas secundarias técnicas que sepamos cómo detectar, cómo prevenir y bueno, en el caso de que ya se haya presentado, pues cómo erradicar el bullying de todas nuestras comunidades escolares. Y bueno, pues como siempre, ya está aquí lista la doctora, que siempre nos da muy buenos consejos. Siempre estamos aquí ya preparados para escucharla y para verla, porque siempre es un goce tenerla aquí. Muchas gracias, bienvenida. Gracias. Y bueno, hoy vamos ya hablamos un poco la semana pasada, no, perdón, hace 15 días. De sí, es impresionante como ya va a terminar el ciclo escolar y entonces hoy platíquenos, doctora, de qué nos viene a compartir. Pues ahora vamos a ver las funciones que tiene precisamente el alumno, aunque ya estamos terminando el año, pero viene otro y vienen muchos más porque estos chicos que nos escuchan pues van para mucho más, ¿no? Entonces evidentemente tenemos que ver cuáles son las funciones, que es parte importantísimo. ¿De qué crees que muchas veces tú les preguntas? ¿Y cuál es tu función como hijo? Pues no contestarle a mi mamá, por ejemplo, ahora que es Día de la Mamá, ¿no? O que fue hace unos días, felicidades a los maestros si son maestras que fueron sus mamás, pues felicidades. Pero finalmente, ¿cuál es la función que tiene uno en la vida? ¿Te acuerdas que el otro día veíamos los rosas a una florecita? Pues una muy, muy importante de los chavos es como estudiantes. ¿Qué pasa que cuando tú desde muy chiquito como papá mandas al hijo a la escuela y va a ser su primer día? No, mi hijo, no te preocupes, vas a tener un día formidable, vas a ir a jugar. Sí, claro. Ahí les dicen la base, vas a ir a jugar, vas a ir a conocer a muchos amiguitos. Eso es lo primordial de la escuela. ¿Por qué? Porque mi mamá me lo dijo. Entonces, desde ahí estamos dando un concepto negativo. No, vas a ir a aprender muchas cosas para tener una vida mejor. Sería diferente, ¿verdad? Ahí hay que anotarle sobre todo a los papás, ¿no? Sí, claro. Porque a veces sí pasa, sobre todo los que ahora están viviendo la experiencia de tener hijos pequeños que entran al kinder o en su caso a la guardería, sí tenemos esa idea, como de vas a iluminar y vas a jugar mucho y vas a conocer amigos. Sí, es como la idea del primer día. Porque incluso yo he escuchado a muchos papás que ya los hijos van a entrar a primero, pero de secundaria o de preparatoria, y le dicen, no te preocupes, pues si el primer día nada más van a jugar, si el primer día, es más, ni vayas, el primer día no hace nada, y luego la última semana, ya ni vayas, ya no hace nada, también, ¿no? Entonces claro, vamos así como, y regresando de vacaciones, ay, ni van a hacer nada, y antes de salir de vacaciones, esa semana no hace nada. Bueno, pues entonces parece que nunca hace nada en la escuela. Claro, pero justamente lo que estás diciendo es bien importante porque el papá es el primero, bueno, papás son los primeros que le están dando una información negativa. Y por ejemplo, ahora que fue el corte de que el lunes sí hubo clase, el martes no. Así es. Pregúntame cuántas escuelas tuvieron muchos alumnos. Pues claro que no, porque los mismos papás le dicen, ay, no, es que muchos no van a ir y luego me andan hablando para que vaya por ti, ¿no? Entonces mejor no vayan. Entonces, desde ahí yo le estoy dando hábitos, que también hemos hablado de hábitos, ¿no? Claro. Pero es justamente, dentro de las funciones son esos hábitos que los papás, pero también los docentes, tienen la obligación de ver. A mí, en toda la vida de estudiante, jamás nadie me ha dicho, oye, Ivonne, ¿cuáles son tus funciones como estudiante? O sea, nunca. Ni te han dicho, oye, ¿cómo debes de estudiar? ¿O qué habilidades tienes tú? Porque unos tienen habilidades para aprender viendo, ¿no? Otros haciendo y otros escuchando. Claro. ¿Cómo aprendes, Ivonne? A mí nunca me dijeron, ¿no? Y no nos enseñaron tampoco a detectarlo, ¿no? Muchos llegan a terminar la universidad y cuando les dicen, bueno, ¿tú para qué eres mejor? Para aprender viendo o escuchando o experimentando. Y dicen, no, pues, no sé, nunca lo aprendí. Pero es bien importante detectarlo desde el principio. Claro. Y a veces los papás piensan que no es detectable cuando son muy pequeños. Pero la realidad es que sí, y más cuando nuestros alumnos que ya están en secundaria, ya ellos mismos pueden evaluar qué tanto pueden aprender viendo, escuchando, sintiendo, experimentando. Entonces, eso también es un hábito. Eso también es un hábito. Fíjate que, por ejemplo, también los maestros, como no lo saben, cómo aprenden sus mismos alumnos, entonces, ¿qué pasa? No estoy ponderando la forma como la mayoría de mis alumnos aprenden, ¿no? Entonces, a lo mejor la mayoría son...
digamos, más visuales, a lo mejor no les pongo tantos videos o no les pongo tantas cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Que el mismo alumno no se da cuenta, digo, el mismo alumno no está aprendiendo como debería de aprender porque no me lo están facilitando de alguna manera, ¿no? Pues, por supuesto que esa es una parte muy importante. La otra, entonces, vámonos a las funciones de estudiante, okay. Que yo les digo a las mamás también, ¿no? Oigan, y sus hijos, por ejemplo, ¿saben que tienen ellos que preparar su mochila, por ejemplo, no? Pues no, entonces, si desde chiquitos no sabemos qué hacer, pues menos lo voy a hacer. Entonces, parte de las obligaciones, digamos, o funciones, es, pues, desde asistir, como tú dijiste, ¿no? Asistir a clase puntualmente, ¿no? No asistir al... Tengo que... Cierran la puerta a las 7... La hora de entrada es a las 7, no, la hora de entrada es al cuarto para las 7 y máximo, si algo sucedió, pues llegaría a las 7, pero no, todos llegan y tocando ya al final, ¿por qué? Porque ya son las 7 y pues ya me cerraron, ¿no? Todavía dicen 10 minutos de tolerancia. Además quieren 10 minutos de tolerancia. ¿Qué pasa? Yo le estoy enseñando a mi hijo a que sus funciones no las realice como debe de ser, desde ahí el papá es el que pone la enseñanza. Igualmente, si los maestros llegan tarde, pues también les estoy enseñando lo que hemos hablado de los valores al mismo alumno, ¿no? Entonces, primero es asistir a clase, ¿ok? Y asistir con una buena conducta, que muchas veces tampoco queremos, ¿no?, aceptar que, bueno, es parte de la sociedad en la cual estamos participando. Okay. Entonces, si yo ya sé que en la escuela no se debe de... Los papás no tienen la posibilidad de llevar la cartulina que se te olvidó, pues es una función también. Responsabilizarte del material que tienes que llevar, ¿sí? Entonces yo lo que les promuevo mucho es que hagan, por ejemplo, los chicos de secundaria, que todos los días hagan en su lista, su horario, perdón, a ver, mañana me toca química, ¿qué tengo que llevar para química, no? Ah, pues tengo que llevar la bata porque tenemos laboratorio, ¿no? Entonces ya sé que si yo no llevo bata no voy a entrar al laboratorio y entonces voy a tener una baja calificación, por supuesto, ¿no? Entonces todo me conlleva a... Que haya consecuencias. Claro. Entonces, tengo que llevar la bata, pero aparte me pidieron que llevara un huevo y que llevara leche. Todo lo dejo en donde, a donde pueda yo agarrar cuando ya me voy, ¿no? Que sea un lugar exclusivo para poner todo en la noche. Mis hijos y yo, igualmente, todos ponemos ahí en la mesa, que es la última parte donde salimos, todos ahí tenemos nuestro espacio para agarrar nada más y irnos. Pero todas las noches lo preparamos. ¿Por qué pasa que cuando ya es en la mañana, pues ya te fuiste, se te olvidó la cartulina que dejaste encima del mueble de tu recámara? No lo dejaste ahí a la mano y a lo mejor ese día no sonó el despertador, se te hizo tarde y saliste volado. Entonces, esa es una buena forma para mejorar esto, ¿no? Pero sí se vale que nos pase una vez. Claro, digo, porque incluso como adultos, ¿no? Sí. De pronto uno llega al trabajo y dice, ¿por qué no traje la comida? ¿Qué? No. Nos ha pasado. La comida no. La comida no se le olvida, yo dice, esa no se le olvida. Pero, digo, se vale, ¿no? Una vez. Pero sí hay chicos que ya más bien tomaron la rutina de que siempre se les olvida. Y más ahora en la era tecnológica que mandan un mensaje, mamá, se me olvidó tal cosa y la dejé en el cuarto. Y la mamá va y aunque tenga que salir ahora del trabajo, pues se lo lleva, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se vale? Porque muchos padres y muchos maestros también a veces son muy estrictos de decir, yo no acepto material si la mamá lo trae, ¿no? O incluso ya dan esta situación en las escuelas de que ya no permiten el acceso del material. Pero, ¿qué tan estricto se debe ser y qué tanto se puede como ceder un poco? Yo creo que es bueno ser estricto, te voy a decir por qué, porque aparte estamos hablando ya de secundaria. En secundaria ya ellos tienen que haber adquirido un grado de responsabilidad muchísimo más importante. Claro que es un cambio también que tenemos que tomar en cuenta. De repente tenían 2 maestros y hoy tienen 25 maestros, bueno, no tantos, pero tienen más maestros. 10. Y todos te piden diferentes cosas. Entonces sí se les puede olvidar. Lo que hay que trabajar los padres de familia más bien es el trabajo de la agenda. Muchos no trabajan agenda escolar. Con una agenda escolar es muy difícil que se te olvide todo si la checas. Porque okay. Tener agenda y no la checas, eso pasa mucho, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, sin agenda no soy nadie en mi vida, te lo juro, todo apunto, todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si los chicos aprenden a tener esa estructura, ellos se van a hacer responsables y ¿qué crees que les da más seguridad? Okay. Cuando tienen que estarle hablando a la mamá, eso les da inseguridad y aparte los chavos, hablando del bullying, también los agarran, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Es que viene siempre tu mami a traerte todo, ¿no? Entonces, eso pues obviamente que no es lindo. Entonces tenemos, por supuesto, que estar trabajando lo que es agenda escolar,
estar checando los horarios para saber qué es lo que tiene que traer o no al colegio ese día. Y las escuelas sí son muy estrictas también, ¿no? En decir, ¿sabes qué? Que no puede meter nada a tu papá a la escuela si tú no lo traes, lástima. Fíjate que en la escuela donde estaban mis hijos, cuando pasó mi hijo de primaria a secundaria, bueno, él nunca tuvo la necesidad de que yo le llevara nada ni nada. Pero les dan el reglamento, ¿no? Sí. Y te dicen, si llegas tarde, tienes un retardo, pero tiene una consecuencia. Si juntas tres de estas sanciones, te vas a tener que regresar a tu casa. Entonces, la otra era que no trajera bata, pues también. Si se le olvidaba el material, también. Así de sencillo, ¿no? Y eran varios. Si el señor se cortaba el cabello cuando les decían, también. No, bueno. Entonces, de repente, como a los 3 meses, juntó una sanción y pues le dijeron, está suspendido. Y entonces llega mi hijo bien enojado. No, es que mamá, es injusto nada más porque no traje, no me acuerdo qué fue, pero que no traje la bata. Y yo, pues está bien. Y se queda así. No, no está bien, porque no, está bien, es tu responsabilidad, tú tienes tu horario, tú tienes todo, no tenías por qué fallar con tu bata. Y enojado, ¿no? Entonces se queda ese día en casa, pero aparte se quedó y dijo, ay, este día es para descansar, ¿verdad? Pues no, agarré y me lo llevé a mi oficina, pues soy psicóloga, ¿saben? Agarro un bonche de expedientes y le dije, mira, los vas a armar de esta manera. Entonces le armé ya estaba armado uno, la carátula, ta, 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 por fechas y los engrapas y todo. Le dije, ¿cómo, no? Pero cuando vio eso, dijo, todo eso voy a hacer, ¿sí? Vengo por ti a lavar la comida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llego, él estaba fascinado, aparte leyendo mis expedientes, que eso no debía haber sido, pero bueno, le gustó okay. Porque también se dio cuenta de lo que hace su mamá, ¿no? En la tarde, cuando va a consulta y demás. Pero aquí lo interesante es que la escuela y los padres siempre estén en conjunto. Porque si los papás, lo que hablábamos la otra vez de la autoridad, ¿no? De cómo rescatar la autoridad en el aula, que lo hablamos en radio, uh-huh. Pues eso también influye. ¿Por qué? Porque el papá le quita la autoridad. No, si este mugroso maestro, ¿cómo te hace eso? Que no se da cuenta, que todavía no tiene la responsabilidad. Pues sí, tú, papá, le tienes que dejar esa responsabilidad. Pregúntame cuándo más volvieron a sancionar a mi hijo. No. Claro que no, pero ahí depende mucho del padre. Eso que tú me hablas de que es que, ay, pobrecito de mi hijo, le tengo que llevar el material, ¿sabes que no? ¿Por qué? Porque le estás quitando esa responsabilidad que a su edad ya debe de tener. Hay muchos papás que a mí llegan y me dicen, ay, es que nos dormimos muy tarde haciendo la tarea. Eso es bastante clásico, pero bien decía la doctora, hay que pensar en que nuestros chicos ya no son niños como tal, aunque legalmente están en un proceso de madurez, que están pasando a la madurez, que son niños todavía legalmente, pero ya son adolescentes, ya están entrando a una etapa de madurez. Entonces, eso quiere decir que ya están listos para tomar ciertas decisiones y tener todas las responsabilidades. Claro. Entonces, no hay que pensar de, ay, pobrecito, es que está chiquito. Porque además ahora yo he detectado que tienen algo muy complejo, que es se estresa. Ya no les quieren dar responsabilidades a los niños y a los más a los adolescentes, porque los niños se enferman porque se estresan. Entonces, ahorita los maestros y los papás dicen, es que no lo vamos a presionar mucho porque los niños se estresan y entonces viene la depresión y vienen los problemas biológicos, las enfermedades. Claro. ¿Cómo es que tomamos estas decisiones de que ellos se vuelvan responsables sin llegar a esto de que los estresemos? Lo que pasa es que en las escuelas realmente no les cargan tanto de trabajo. Otra función es precisamente organizar su tiempo. Si se estresan es porque no están organizando bien su tiempo. Sí. ¿Sí? Yo les recomiendo mucho que hagan un horario para casa. O sea, si llego de la casa, por ejemplo, a las 3 de la tarde, bueno, voy a comer de 3 a 4, voy a descansar 15, 20 minutos y entonces ya preparo, organizo de acuerdo a la cantidad de tareas que yo tenga. Sí, regularmente cuando tú acabas de comer no debes de hacer tarea que te requiera mucho esfuerzo mental,
porque toda tu sangrecita está en la pancita, ¿no? Entonces no llega arriba. Entonces debes de dejar como que 20 minutos, pero sí puedes hacer a lo mejor colorear o a lo mejor nada más tienes que sacar información del internet sin necesidad de un esfuerzo muy, muy grande. O a lo mejor imágenes, eso sí lo puedes hacer. Ya después de 20 minutos ya te puedes poner a estudiar, por ejemplo, ¿no? Okay. Hacer algo más, más fijo. Pero aquí si tú organizas tu tiempo bien, dices, bueno, en la materia de matemáticas me tardo más porque me dejan muchos formularios, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ya sabes que a ese le vas a dedicar más tiempo. Uh-huh. Y a lo mejor a historia nada más tenías que hacer una línea de tiempo, que es mucho más sencillo, por ejemplo. Pero sencillo, a lo mejor yo te lo digo para mí, cada alumno tiene una forma diferente, claro, de estudio, cada materia se estudia diferente, a lo mejor lo que para mí es difícil, para el otro no. Alguno que me estará escuchando dice, ay, no es cierto, yo a matemáticas no le dedico tiempo porque tiene mucha habilidad. Y el de historia dice, no, no le puedo dedicar 20 minutos porque me cuesta mucho trabajo. Depende de cada quien, pero deben de conocerse, okay, para ver cómo van a aprender y el tiempo que le tienen que dedicar, ¿ok? Entonces, si por ejemplo también organizan el tiempo, no van a tener la situación de que es que mañana los maestros me dejaron un montón de tarea, pero aparte tengo que entregar el trabajo que me dejaron hace 15 días, sí, y no lo habían hecho, ¿no? Entonces, si tú organizas y vas haciendo de poquito en poquito, ya lo tienes listo y entonces ya no tienes por qué hacer como que toda la noche estar trabajando, y también los papás. Que eso les pasa frecuentemente cuando acaban las vacaciones, claro, ¿no? De pronto nos dejaron tarea para las vacaciones y dejaron lo más difícil al final porque claro, era lo más difícil. Entonces hicieron todo lo fácil y de pronto 2 días antes de que acaben las vacaciones resulta que van a hacer la maqueta del, claro, volcán, ¿no? Y sí, no hay papelerías abiertas y no, ajá, encontramos los materiales y entonces, claro, ahí empieza el estrés. Sí, exacto, ahí viene la ansiedad. Tiene ahí, exacto, que ver con no planear. Claro, okay, generalmente la ansiedad viene por eso, ¿no? Y vas dejando, y aparte ni disfrutas las vacaciones, porque dices, sí, ay, ahora sí mañana voy a empezar a hacer el trabajo. Bueno, mañana sí seguro, y se te van los días y ya, pero ahí influyen mucho los papás, que hagan esos hábitos en los hijos, ¿no? Ahora, otra cosa que también da mucha ansiedad son los exámenes. Cuando no debiera, no saben estudiar los chavos, pero tampoco les enseñaron a estudiar. Yo les voy a decir algo que no les va a gustar, yo sé, porque cuesta mucho trabajo. Pero es una forma que yo manejo con mis pacientes, que yo manejé con mi vida y también con mis hijos, que te digo, no les va a gustar porque da flojera, la verdad, al principio, y todo cambio requiere mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, la idea sería que si yo voy a la escuela, otra función es poner mucha atención, ¿no? Si yo voy a la escuela y pongo mucha atención, entonces quiere decir que todo lo que el maestro me esté diciendo yo lo tengo muy claro. Mi hermano, yo me enojaba con mi hermano mucho porque yo no sabía estudiar y entonces de repente yo decía, ay, es que mi hermano nunca estudia y sacaba puros dieces, ¿no? Y yo, bueno, en 8 así y estudiando todo, pero yo tengo memoria de teflón. Si me dijeran que mejor que te falte, lo juro. Okay. Pero ya me di cuenta después, hasta la prepa, me di cuenta que mi forma de estudio no estaba siendo la adecuada. Y por eso me gusta mucho trabajarla con los alumnos, porque yo me frustraba mucho porque decía, es que yo soy muy mala para la escuela. Yo así me categorizaba y no era cierto. Y ya como hablamos el otro día, a veces los propios papás y compañeros refuerzan la idea de, claro, que como uno dice, es que yo no soy bueno para matemáticas, y nos dicen tanto, claro, bueno, es que tú ya ni te esfuerces porque nunca, claro, has sido bueno para matemáticas, y nos creemos, exacto, que no somos buenos. Sí, y mira, y ahora me encanta estudiar, toda la vida estoy estudiando, ¿no? Pero no tenía ese hábito. Entonces, si tú aprendes a estudiar, la primera es eso, poner atención a tu maestro, toda tu atención, ¿no? Luego, por ejemplo, todos nosotros nos dan algo que se llama temario, ¿sí? Pero si tú le preguntas a los alumnos, y ahorita se los voy a decir, y a lo mejor hasta algunos maestros, ¿para qué dan el temario? No te saben decir. El temario es para que tú tengas la idea de lo que vas a ver, sí, pero también para que leas antes. Entonces, si yo voy a ver la historia de México, específicamente tal edad, tal fecha, pues yo veo en mi temario, voy y busco, me informo. Entonces, cuando llego con el docente, yo ya voy a saber de lo que el maestro habla. ¿Qué? Entonces, voy a acomodar de una forma diferente la información que el maestro esté dando y aparte puedo participar, la participación te da puntos, ¿no? Entonces, la información ya se te quedó mucho más grabada. ¿Qué pasa si cuando tú llegas, tienes la idea de que cada maestro de las diferentes materias son unos malvados y mañana te van a hacer examen? Entonces, ¿qué haces? Estudias como si fuera mañana el examen, ¿correcto? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa cuando llega el siguiente día? Igual, lees antes, llegas con el maestro, captas toda la información,
estudias como si mañana fuera examen y repasas lo que ya estudiaste. Cuando es el examen, tú ya no tienes que estudiar. Te digo que yo eso lo aprendí hasta preparatoria. Y entonces resulta, cuando yo veía a todos mis compañeros ojerosos de que llegaban, de que no podía y no terminaron de estudiar aparte, y tú como la fresca mañana, porque tú te dormiste a las 7 de la noche a la hora que fuera sin problema. ¿Por qué? Porque ya habías tenido una forma de aprendizaje. Esta forma es muy adecuada, el problema es que sí cuesta trabajo formar este hábito. Pero sería como que padre que lo trataran de hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando llega esta época del examen, ya no habría tantos casos que están en la enfermería de que es que tiene gastritis, es que ya se está desmayando, es que, bueno, papá, por favor, ven por tu hijo, ¿no? O no llegan al examen porque amanecieron muy mal, pero amanecieron mal por todo ese estrés que genera, pero es porque no saben estudiar, porque no están organizando precisamente todo esto. Y todo esto forma parte de las funciones, por supuesto, del estudiante. Claro, el estudiar es como, puede sonar un poco extraño, pero es una de las funciones del estudiante. Claro. No, y aparte no es significativo el aprendizaje cuando nada más estudias y pegas la información en el examen. A mí me pasaba con mis compañeros que yo les decía, oye, ¿qué contestaste en la 5, por ejemplo, ¿no? Me decían, no sé, pero está bien. Ajá, ok. ¿Qué crees? Que esa es la mayoría del aprendizaje de todos, que nada más estudian como cuando sacas algo de la impresión de la computadora, ¿no? Nada más ves que sea más o menos el tema, porque algunos chavos lo hacen, ¿no? Sacan el tema, lo imprimen, lo engargolan muy bonito, le hacen su carátula, ya entregué. ¿Y qué les quedó allí? Nada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tú estás haciendo un trabajo en la computadora y se te va la luz y nunca lo grabaste, ¿no? Entonces, es lo mismo. Entonces resulta que la mayor parte del aprendizaje de jardín de niños, primaria, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, eso pasa. Y entonces cuando estás trabajando, te preguntan algo y dices, uy, eso sí me acuerdo, como que el tema lo vi. Como pero que no lo puedes aplicar. Una clase de una maestra que no me caía bien. Claro, ándale. No, pero resulta que el aprendizaje es para que tú lo puedas implementar en tu vida, no en el examen. El objetivo no es el 10. Eso me suena mucho ahorita con toda la reestructuración que está habiendo a nivel educativo con esta situación de que ahora ya no tiene tanto que ver con la calificación, sino con el alcance de metas, uh-huh. Con el alcance de conocimientos que a veces pareciera que no tienen mucho que esperar, ¿no? Pero también los maestros nos dicen, no todos los niños aprenden de la misma manera. Uh-huh. Entonces, cuando uno se basa en la evaluación por metas, cada alumno llega a su meta de distinta manera. Sí, ya nos decías, cada alumno es muy diferente y aprende percibiendo las cosas de diferente manera. Pero sí, este hábito de estudio es complejo. Es que muy complejo. Uno está como acostumbrado a esta idea de estudiar, a lo mejor no la noche antes, pero una semana antes, como repasar todo lo del cuaderno, ¿no? No, sí es una noche antes. Bueno, a veces es una noche antes. Pero esta situación de ir como repasando como si fuera el examen, claro, a la siguiente clase, pues se oye bastante sencillo, pero ya en la práctica, ajá, es complejo. Sí es un hábito, claro. Sí es así como cuando nos enseñaron a cepillarnos los dientes o cuando nos enseñaron a tender la cama, uh-huh, es como algo que se tiene que ir haciendo como poco a poco. Sí, claro. Y, sí, es bueno, todo un trabajo. Y si ahorita nuestros chicos de secundaria no tienen el hábito, pues es todavía más complejo porque ellos ya están como, ya aprendieron de diferente manera, entonces, claro, cambiarlo es como empezar de nuevo. Claro, sí, pero todavía les falta mucho, como te decía, o sea, les falta todo lo que es prepa, ojalá que todos los que estén escuchando se vayan también a una licenciatura o lo que hagan, porque todo requiere un aprendizaje, ¿no? Entonces, finalmente, aquí lo interesante es que los maestros también pudieran hacer un cambio para el siguiente año. Esto de aplicar exámenes constantemente no es malo, es bueno, porque mantienes al alumno que vaya formando justamente este hábito. Ay, no, este maestro es así, entonces todos los días tengo que estudiar, ¿no? Y eso está padre. A lo mejor no se los haces cada semana, pero a lo mejor una semana sí, una no, a la otra sí, a la otra también, que no tengan como que una forma de saber cuándo lo van a aplicar o no. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a mantener estos alumnos en constante aprendizaje. Vuelvo a repetir, los maestros deben de ponderar la parte de que hay que favorecer el real aprendizaje del alumno, no que saque una calificación aprobatoria, que es donde vamos en contra de...
Bueno, este también es un cambio entre los tres, ¿no? Papá, claro, que ya dijimos desde que hablábamos de la personalidad, uh-huh, desde que hablábamos de los valores, decíamos papá que no evalúe el cariño hacia el niño o los beneficios hacia el niño a partir de un número. Los profesores que, uh-huh, quieran llegar a una meta que sea de conocimiento y no de calificación. Claro. Y bueno, por supuesto, el alumno, que es el principal, que su meta sea obtener el conocimiento, aunque no tengan el número como tal, ¿no? Claro. A, uh-huh, lo mejor ahorita, sobre todo para los chicos de secundaria que van a entrar ya al examen único, uh-huh, y a todo este procedimiento para educación media superior, pues el número, dicen, es lo más importante, ¿no? Porque ese número va a cambiar si entró o no. Claro. Pero ya decíamos, todavía les falta mucho camino por recorrer y ya se van a dar cuenta, como decías hace rato, uh-huh, que cuando entren a trabajar, pues el número les va a servir, ¿sí? Pero lo más importante va a ser todo lo que aprendan. Lo que tengan aquí. Todo, claro, lo que se acuerden. Sí, y fíjate qué padre que ahorita me estás hablando del examen único, porque precisamente ese es uno de los problemas que muchos quedan fuera. Porque el aprendizaje solo fue para ganar una calificación. Y entonces cuando te preguntan lo de la tabla periódica, dices, híjole, pues sí la vi, pero nunca me la aprendí realmente, ¿no? Entonces no la pueden poner ahí en el examen. Ese es el principal problema. Porque es lo que te decía, tienes que estudiar para vivir, para ti mismo, no para ganar la calificación. Entonces, por más que quieran buscarle, no. A mí me da risa, por ejemplo, cuando aplico exámenes a mis alumnos, de repente ven a los que están viendo arriba, digo, no te va a llegar por arriba la información. O sea, lo sabes o no, no tiene caso que termines hasta las 2 horas, cuando tu realidad es que sabes media hora. No tiene caso, no va a llegar la información, ¿no? Entonces, bueno, es justamente uno de los problemas. Porque nada más están aprendiendo para pasar, memorizando. Para el examen más. Solamente. Exacto. Nos decía Ayayoe, ¿qué pasa con el examen a cuaderno abierto, con los apuntes? ¿Eso les obliga como a repasarse, vale? Sí, lo que pasa es que, mira, quien no sabe, quien no estudió, no va a saber dónde está la información. Claro. Porque te ponen un tiempo, ¿no? Sí. Entonces, si no estudiaste, por más que le busques, pues no vas a tener que leer todo, ¿no? Entonces ahí, si tú sabes, dices, ah, yo estaba en la número 3, en la parte de arriba del lado izquierdo, porque lo sabes dónde está. Y además porque tomaste el apunte, ¿no? Porque claro, también. Si no sabes tomar apuntes, también, luego hay unos que hacen mapas mentales, pero, uh-huh, resulta que ya no se acuerdan qué significaba el elefantito con sombrero, claro. Entonces, pues quedamos igual. Sí, fíjate que otra función, también obviamente ahorita lo que dijiste es eso, tomar apuntes, pero algo bien padre que puedes hacer en los apuntes es tú también, yo por ejemplo lo que hacía, a mí me enseñaron en secundaria taquimecanografía, ¿no? Entonces, yo lo que hacía en mi clase era hacerlo todo en sucio. Y entonces cuando yo llegaba a casa, lo pasaba en limpio. Eso es un repaso también. Uh-huh. Y muy bueno, pero aparte mejor letra, más bonito, porque luego como te dictan rápido, la pata de araña, ¿no? Pero aparte es ponerle mucho los colores, las imágenes, eso te ayuda a reforzar. A veces no te acuerdas del texto como tal, pero cuando lo ves, porque tú hiciste el dibujo, uh-huh, de algo que tú consideraste y lo pusiste ahí, eso te va a recordar toda la información. Así como que ¡fum! Te lo jala, ¿no? Entonces, esa parte también es parte de la función del estudiante. Tener tus apuntes. Generalmente los maestros le ponen un puntaje al cuaderno, si lo tienes bonito o no, ¿no? Entonces, si lo tienes bonito, pues vas a sacar mejor calificación a que si no. Entonces, otra función, sí, es tomar apuntes, ponerlo lindo, llevarlo, porque muchas veces también los chavos lo tienen y no lo entregan el día que lo tienen que entregar y entonces ya se quedaron sin esa calificación, exactamente, ¿no? Entonces, también, obviamente, tienen que estar muy atentos. Por eso les digo yo mucho en la agenda. En la agenda apuntas el día 19 de tal fecha, va el maestro a checar el cuaderno, pues no lo olvidas. Ya, fíjate, me encanta porque la doctora habla y hace rato estaba precisamente una chica que vino de la técnica 20 y decía, yo estuve a punto de reprobar una materia porque el maestro ese día iba enojado y dijo, ¿se acuerdan que hoy voy a revisar los cuadernos? Y se los pidió y yo no lo llevaba y me dijo que me iba a reprobar, ¿no? Claro. Justo, es que la doctora parece que lee las mentes de los alumnos porque así como dice, así pasa. Ajá. Pero decía, no, ya después fui y hablé con él y le dije, no, maestro, sí lo tengo en serio, solo que no lo traje hoy. Se lo llevé y ya me dijo, está bien, tienes 10, ¿no? Claro. Pero sí nos pasa y pues, uh-huh, ahí empieza el estrés de nuevo, ¿no? Ella, claro, asustadísima porque dijo, pero yo sí lo tenía y ¿cómo voy a reprobar solo por eso? Pero ahí hay otra cosa, el maestro también observa a los alumnos. Sí. Si tú ves que un alumno nunca escribió nada, que nunca puso atención, claro que no le vas a dar la oportunidad porque sabes que lo va a copiar de otro. Sí.
¿no? Cuando tú ves que un alumno está, que participa, que está atento y todo, por supuesto que les das esa oportunidad. Claro que sí. Conoces tú a los alumnos. Y no es que sea maga, conozco a los alumnos porque trabajo con ellos y evidentemente me llegan a mí con esos problemas, ¿no? Y obviamente como docente también lo ves, ¿no? Te enfrentas tú a eso, que es la realidad. Por eso es que me gusta mucho que los alumnos lo escuchen, los docentes también, para que puedan ir cambiando esas cosas dentro del aula y pueda haber un resultado mejor, ¿no? Porque además no nada más es para ellos, es para todo México, ¿no? Yo digo, yo voy a estar en manos de un profesionista en 30 años más, ojalá que llegue, ¿verdad? Y ese profesionista son los que nos están escuchando ahorita. Exactamente. Sí, y quiero estar yo bien segura que me van a atender bien. Que ¿verdad? Aprendieron bien las matemáticas cuando las tuvieron que ver en la secundaria. Sí. Póngale tanto de morfina, o cómo se llama, lo que te ponen cuando estás muy, muy enfermo. Sí. ¿Y qué tal que no sabe las matemáticas y me ponen de más, verdad? Sí, o de menos, si no. O de menos. Mejor nos aseguramos que sí aprendan bien todas las materias. Exacto. Pues, como siempre, se nos acaba rapidísimo el tiempo, la verdad es que nos queda tanto por ver, pero ya dijimos algunas de las cuestiones básicas de lo que es ser estudiante. Ser estudiante, que es maravilloso. Que además es una etapa, ya nos lo decían también los chicos, es una etapa maravillosa, claro. Disfrútenla, sepan que es algo irrepetible y que van a aprender muchas cosas, no solo a nivel educativo, también a nivel personal, entonces disfrútenlo, disfruten estar en secundaria y ahorita que ya casi estamos a finales. Pues ya más aún para los de tercero que ya se van a la preparatoria, claro. Pues disfrútenlo muchísimo. Y que bueno, les vaya muy bien a los por que van favor a hacer los datos para el enlace contigo. Ah, pues bueno, mi teléfono, el celular 53 38 32 83, ese es del de la oficina. El de celular 55 51 45 16 66. Recuerde que en el centro tenemos atención para todo tipo de situaciones, pueden ser académicas, pueden ser emocionales, es para niños, adolescentes y adultos. Ahí tenemos un espacio para ustedes. Muy bien, y tampoco se olviden de que este programa va a continuar en radio, porque allá también tenemos todas las dudas, toda la comunicación, así que no se despeguen. Ahí pueden preguntar. Ahí pueden preguntar más. Muy bien, pues nosotros ya terminamos, vamos a seguir, no se vayan porque vamos a seguir con el giro sustentable, pero bueno, ya estrategias contra el bullying, eso es todo en televisión por hoy. En televisión. Así que no se pierdan el programa dentro de 15 días también, que vamos a estar aquí hablando de... Ay, no tengo el dato, pero okay. Se los ponemos más tarde. No se lo pierdan, por favor. Bueno, pues le agradecemos a la doctora y nos despedimos. Adiós. Bye, bye. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día.